tardes, ánimo. Hay una buena noticia de que no va a haber ninguna exposición, nada más vamos a contestar preguntas. Entonces, vamos a comenzar. ¿Sí? Buenos días, presidente. Los saluda Carolina Millán de la agencia Bloomberg News. Quería preguntarle, en este sexenio, la relación en cuanto a la deuda de Pemex, en el presupuesto de este año se contempló inyecciones de capital para la empresa. ¿Cómo considera que funcionó esta iniciativa? ¿Y ha charlado usted con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sobre la posibilidad de garantizar aportes de este tipo en el futuro? Sí, antes de que llegáramos nosotros, había la política de destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. No querían que existieran estas empresas públicas, querían que todo el sector energético se privatizara. Esa era la política que venía imponiéndose desde hace más de 3 décadas. Nosotros no coincidimos con esa política. Desde que estábamos luchando por la democracia, la justicia y por la independencia, en sentido amplio, que la política económica la manejáramos nosotros y que no nos impusieran desde el extranjero la agenda en política económica, las llamadas reformas estructurales. Entonces, como triunfamos, pues lo que hicimos fue detener las privatizaciones y rescatar tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad, porque en efecto iban en picada, iban hacia la quiebra. Hay datos, ¿no?, muy claros de cómo Pemex producía 1,650,000 barriles diarios cuando llegamos, y ahora produce 1,800,000. O sea, logramos revertir la caída que se produjo durante 15 años consecutivos. Usted ve la información, va a encontrar que en 2004 la producción de crudo, la extracción de petróleo, era de 3,400,000 barriles en el 2004, y en el 18, a finales, de 1,650,000. De 3,400,000 barriles a 1,650,000. 15 años de caída. Y nosotros estamos dejando la producción. O sea, se detuvo esa tendencia a la baja en la producción y estamos dejando una producción de 1,800,000 barriles. Y en vez de que aumentara la deuda de Pemex, se redujo. Eso no lo dicen nuestros adversarios y desde luego los que simpatizan con las privatizaciones, y mucho menos los que lucran con esa política. Pero esa es la realidad. Le puedo mostrar ahora cuánto era la deuda de Pemex cuando llegamos y cuánto es la deuda ahora. Logramos revertir la caída en la producción. Estamos hablando nada más de extracción de crudo, pero podríamos hablar de refinación y lo mismo. Dejaron 6 refinerías casi convertidas en chatarra, las rehabilitamos, compramos una refinería en Deer Park, en Houston,
que ya se pagó, y construimos una nueva refinería y estamos construyendo dos plantas coquizadoras y hemos incrementado mucho la producción de combustibles. Pero esto es en cuanto a deuda. Se llegó en el 18 a 132 mil millones de dólares de deuda, y la deuda en el 24 de Pemex es de 99 mil 4 millones de dólares. Estamos hablando de una disminución de la deuda de Pemex en este sexenio de 32.9 mil millones de dólares. Esto no se conoce o no se dice. Y lo mismo podría comentarle sobre la Comisión Federal de Electricidad, que cuando llegamos estaba generando solo el 38% de la energía eléctrica que consumimos, y ahora ya está generando el 52%, y esperemos que para finales de año va a estar generando el 60%. Entonces, en vez de que se arruinaran estas dos empresas públicas, se logró el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y hacia adelante estoy muy contento porque la presidenta electa pues coincide con los planteamientos nuestros de que estas empresas públicas son estratégicas y no podemos dejar solo al mercado o solo el manejo del sector energético al mercado, porque están de por medio los consumidores nacionales. Si hubiese continuado la privatización y quiebra Pemex y quiebra la Comisión Federal de Electricidad, el precio de la gasolina estaría a 40 pesos por litro y el precio de la luz estaría al doble de lo que se cobra actualmente. Y en todo el sexenio no ha aumentado el precio de los combustibles, porque mantuvimos a Pemex y mantuvimos a la Comisión Federal de Electricidad. Yo respeto mucho, ¿no?, a los tecnócratas privatizadores. Ellos tienen su concepción, además son empleados de las oligarquías nacionales y extranjeros, son los empleados de los potentados del mundo, y a veces, como se dice coloquialmente, son más papistas que el Papa, los empleados o dependientes, gerentes, hay una palabra que se usa mucho, de los gerentes, CEO. A veces los CEO son más ideologizados que los dueños. Eso también suele suele suceder aquí, que hay quienes se sienten fifís y pues no lo son, pero se ofenden cuando se hace un cuestionamiento a los aspiracionistas, porque ellos se sienten superiores. Pero también hay que respetar a todos. Pero esa es la explicación que puedo dar.